Vamos a comenzar. Hola mis queridos nenes y mis queridas nenas, espero que estén muy muy bien. Quiero mandarles un fuerte abrazo, quiero darles las gracias porque de verdad veo que aunque no me conocen, me apoyan y ven mis ridiculeces y eso me encanta. Todo lo que hago les agrada, les gusta. Y pues bueno, sin más preámbulos, sin más habladuría, quiero decirles que hoy me encuentro demasiadamente, extremadamente, ay perdón la cámara, extremadamente podría decir yo feliz. Y es que hace unos 4 años inicié con mi canal de YouTube. Está haciendo mucho viento. Estaba revisando mi canal, estaba yo leyendo que yo creé mi canal el 31 de marzo del 2013. 14, 15, 16, 17, llevo 4 años haciendo videos para YouTube, o sea, yo sé que no he hecho demasiados videos, llevo apenas como 16 videos, pero oigan, hay que celebrar que esto es un aniversario de mi canal. Nunca antes he hecho un video con respecto al aniversario de mi canal, porque vamos a cumplir 4 años en YouTube, nenes y nenas. Me emociona saber que hace 4 años empecé con esta locura de hacer videos. 3 de esos 4 años no hice videos. Y bueno, ya no quiero hablar, ya no quiero decirles tanto qué vamos a hacer el día de hoy. Lo que vamos a hacer el día de hoy es que me voy a poner esto en conmemoración a mi primer video. Les voy a decir que yo no he visto mi primer video desde que lo subí. O sea, sí lo he visto, pero nada más el principio. Ya no sé qué dije, ya no sé qué hablé. Yo creo que sí tendrá los 4 años que no he visto mi primer video, lo cual es muy vergonzoso seguramente. Lo que vamos a hacer hoy, queridos nenes y queridas nenas, es hacer una video reacción a mi primer video. Vamos a ver qué tal resulta. Entonces, voy a buscar ahorita mi primer video. Ya estoy listo para comenzar. Entonces vamos a tener esta video reacción juntos, queridos nenes y queridas nenas, lo cual me da mucho, mucho miedo. El video dura 4 minutos, entonces vamos a ver. ¡Hola! Ok, yo dije ese saludo de hola. Yo recuerdo que dije, todos necesitan un saludo y yo no voy a estar frente a la cámara sin saber qué voy a decir. Yo ya voy a llegar, voy a tener mi saludo. Recuerdo que lo estuve pensando durante mucho tiempo y era así como, ¿cómo saludaré? Yo quería llegar a mi primer video y sentirme súper profesional, que los demás no vieran que me venía importando poco, ¿no? Yo ya quería que vieran la seguridad en mí. Entonces, vamos a seguir viendo. Bueno, yo soy Nene Mote y este es mi primer video. Todo es muy importante porque la naturaleza se dio hace más. Yo lo hago en realidad porque me divierte. Bueno, a mí me gusta esto, esta onda de hacer videoblogs. Siempre lo he hecho por mis primas o mis amigos. Tengo por ahí varios guardados. Son archivos. No sé si sus papás llegaron a tener esas cámaras que grababan en todas las fiestas y así. Mi papá tenía una cámara como esas. Lo que hacíamos nosotros era agarrar su cámara y ponernos a grabar, a hacer tonterías, ridiculeces y un montón de cosas con mis primos. Por eso descubrí que quería hacer videos, no sé. Soy Nene. Aquí está Nene. Nene. Mote. ¿De qué hablar en los primeros? Fíjense, primer videoblog. Es un buen tema para, pues, un primer videoblog. La mayoría de las veces hacemos un primer videoblog porque, pues, queremos hacer un primer videoblog. La mayoría de las veces queremos hacer un primer videoblog porque queremos hacer un primer videoblog. ¿No se te ocurrió otra cosa? Dar un primer videoblog es para ver quién eres, conocerte, saber cómo te llama, bla, bla, bla. Ok, no sé qué decir al respecto de esta parte. Obviamente tu primer videoblog es para saber tu nombre, qué te gusta, qué te disgusta. Y yo me parece que no quería hablar de eso. No sé, a ver, vamos a seguir viendo qué digo. Pero lo que no entiendo es por qué hice bla, bla, bla. O sea, no era yo en ese momento. Como que no me sentía tan yo. Pero bueno, vamos a seguir viendo, ¿no? Analizando la situación. Bueno, está bien, les voy a hablar un poco sobre mí. Les voy a decir lo suficiente que tienen que saber para saber. Les voy a dar lo necesario. Mi nombre es Nene. Según yo, lo necesario para que ustedes supieran quién era yo era que supieran que era Nene Mote. Con eso, si ustedes ponen en YouTube mi primer, encontrar una infinidad de gente diciendo, es que no sé con qué empezar mi blog. Ay, es que no tengo salud. Ya, disculpen ustedes, no tengo música de fondo. No importa, en realidad, si tú vas a grabar un video, no es para que te diviertas. Yo tenía ya las ganas de hacer mi primer video. Me puse a investigar, me acuerdo muy bien, así como mi primer videoblog. Y salió un montón de chavos y niñas. No, es que ay, perdón que no tengo fondo. Y así las chavas y los chavos querían como hacerse muy graciosos. Y creo que es lo que estoy intentando hacer yo en mi video. no sé, no estoy muy convencido de mí. No importa, no importa.
no es importante tener un fondo o tener un saludo inicial. Claro, porque tú ya tenías tu cuarto pintado con tu nombre que decía nene y tu saludo inicial ya era hola. Y a todas las personitas que dicen eso, a él no les importa, solamente graba. Y no les importe, solamente grábenlo, háganlo y adelante. La verdad no ha sido muy fácil. Porque pues he tenido que planearlo, pensarlo, escribirlo, leerlo. Ok, les voy a decir algo. Ay, hay una alarma de carro, creo que no se va a callar. ¿Escuchan? Sí, cosas de ser youtuber. Ah, ya. Les voy a decir, según yo, o sea, grabarlo, editarlo, escribir el guión y no sé qué tanto. O sea, no escribí nada en esa ocasión. Yo solamente quería verme pro y que los demás dijeran, este chavo está sabiendo de qué está hablando. Cuando ustedes se pueden dar cuenta que la verdad no tengo ni la menor idea de qué rayos estoy hablando en ese video. Pero no fue tan complicado, o sea, tener que ponerme frente a la cámara. Lo difícil, cuando grabé ese video, hablé demasiado. Lo que me costó trabajo fue ya después editarlo. Pero todo eso que estoy diciendo, no recuerdo haberlo hecho. Bueno, a lo mejor sí, pero la verdad no creo haberlo hecho. Repetirlo, ver qué voy a decir, en qué me equivoqué, qué sigue. La verdad es algo bonito. No, en realidad es bonito, no ha sido tan difícil. No, sí, poquito, la verdad, poquito. Es como si estuvieras hablando para otra persona, alguien que está detrás de ti, que te está viendo y sabes que está ahí. La cosa es que hablaré de temas importantes o que a todos nos pasa, nos sucede. Eso es lo que hace un videoblogger. Habla cosas que a todos nos pasan. Y son temas en común, muy importantes, y eso está genial, ¿no? En aquel tiempo, los bloggers eran súper diferentes. No era como ahora que se ponían a hacer retos y tags y eso es lo que ahora les gusta a las personas. Pero los videobloggers de antes se encargaban de hablar de temas que a ti te hacían sentir comprendido. Que tú decías, wow, es que esto me pasó a mí ayer. Te ponías a hablar frente a la cámara y decías, ok, me pegué en el dedo chiquito del pie y fue el dolor más fuerte del mundo. Tú como persona del otro lado de la pantalla decías, no es, o sea, sí es cierto. Si te pegas en el dedo chiquito del pie es lo más doloroso que pueda pasar. Entonces, eso me gustaba mucho de los videobloggers. Ahorita ya es muy distinto. Incluso para mí, que ya regresé en esta etapa en la que ya está muy avanzado, ha sido muy complicado. Siendo honestos, la gente ya no le interesa verte frente a la cámara hablando sobre el dedo chiquito del pie o cosas en común que nos pueden llegar a pasar. Ya no, las personas ya quieren ver como retos, tag. Ya es diferente esta onda de ser youtuber. Entonces, no sé a dónde vamos a parar, nenes y nenas, en lo particular este canal. Esperemos que todo salga bien. Entonces, pues este va a ser mi primer videoblog. Este es mi primer video. Ya lo dije. Está bien padriuris mi cuarto, así porque pues es todo morado, yo amo el morado, entonces por eso mi cuarto es bonito, está, sí, ustedes me entienden. Bueno, y ya sé qué van a decir ustedes, yo sé lo que ustedes van a decir. Estás muy gordo para YouTube. Grabar el video, a ver si te atreves a grabar tu primer video. Ok, les voy a confesar algo que siempre me ha costado trabajo hacer es cuidar mi peso. Entonces yo tenía como esa mentalidad, cuando subas tus videos, ¿qué van a decir de ti? Este es un mundo donde no todo es amistoso, la gente te come vivo. Entonces lo que me importa ahorita ya no es eso, sino como estar feliz y estar tranquilo y que me guste lo que hago en realidad, ¿no? O sea, no sentirme mal. Adelante, yo me quedo aquí sentado. No, la verdad, es muy divertido. Si ustedes van a grabar un videoblog, háganlo, que no les importe los saludos, que no les importe cómo van a iniciar, que no les importe qué van a decir, eso tiene argumentos. Lo importante de un videoblog es que se diviertan, que tú mismo te diviertas. O sea, yo lo estoy haciendo con cariño para mis conocidos, ya si alguien más lo va a ver, adelante. Pero lo importante aquí no es ser famoso, yo no busco ser famoso, busco entretener a la gente. Sí, eso es muy cierto. No, nunca me ha gustado hacer esto como por la onda de, ah, quiero que me conozcan y que los demás sepan quién es Nene Mote. No, a mí me gusta, de verdad que me gusta grabar y editar. Sí, la idea aquí no es hacerme famoso, conocido, nunca me ha importado eso en realidad. Pero sí la onda de hacer lo que me gusta, eso sí me agrada mucho. Y en este caso, por eso están estos videos. Solamente, porque al fin y al cabo los videobloggers no sé todavía sea, bueno, gente común y corriente, que le gusta hacer, Eso es cierto, los bloggers tienen que ser gente común y corriente, jamás se les tiene que subir a la cabeza esta onda de, ay, soy estrella y soy fan. Claro que ya hay cierto momento en el que siento que tu vida personal pasa a ser de dominio público. Es que eso es algo que quiero que entiendan, por eso no subo videos constantemente. Si yo me pusiera el propósito, o sea, subir un video semanal, desde luego que más personas me conocerían, porque en YouTube hay público para todo hay público, no importa que seas bueno o seas malo, o sea, va a haber público, siempre y cuando seas constante. Eso yo ya lo tengo muy claro. Siempre que subo un video,
alguien nuevo se suscribe, tenemos un nuevo nene, una nueva nena. Por eso es que yo no subo videos constantemente. No crean que porque no quiero. Bueno, a veces sí, de plano no puedo, pero es más que nada por eso, por la idea de no hacerme tan conocido. Es interesante de este asunto. Es divertido. Me gusta la idea, me gusta. Le gusta, no le gusta, no importa. Entonces, pues este como mi primer videoblog, yo les quiero agradecer si lo comparten, si le dan like, lo ponen en favoritos, si se suscriben. Antes había una estrellita abajo de los videos que era favoritos. O sea, le dabas a la estrellita y automáticamente se le agregaba una lista de reproducción que se llamaba favorito. Y pues eso yo creo que es todo por hoy. Ya les estaré avisando qué día subo videos, ¿sí? Pues muchas gracias a todos ustedes. Yo los quiero a todos. Ese tosido que di... Sí fue cierto, sí me estaba ahogando. O sea, es que ¿a quién se le ocurre? ¡Nos vemos! Y luego agachar la... No, o sea, no. Y tampoco sé por qué hice esto de no, yo los quiero a todos. Creo que tenía inicio, pero no sabía cómo despedir. Creo que eso sería todo, así que nos vemos después y se suscriben. Ok, ya, sí, ya me voy, adiós. Qué manera tan brutal de despedirme. O sea, fue como, sí, ya, adiós. O sea, no me agradó esa parte. No sé, vamos a terminar de verlo. Dale like, comenta, suscríbete y si no tienes cuenta en YouTube, pues haz una XD. Hemos acabado de ver el video. Para empezar, el gorro este que me puse, me lo puse para que me diera seguridad. Me sentí inseguro, aunque ya sabía más o menos lo que quería hacer. Necesitaba algo que me ayudara a darme cuenta de que podía ser aún más ridículo. Por eso me puse el gorro, porque este gorro lo ocupo para otro trabajo que tengo, que ya después les cuento a los que todavía no saben que no. O sea, si ustedes saben de cuál es mi otro trabajo, para el cual ocupo este gorro, déjenlo en este momento en los comentarios. Oigan, y súper mala la calidad del video, porque aparte lo grabé con un celular y fue con la pantalla frontal. Las pantallas frontales no son para grabar. Ahora, sé que no es mi mejor video, pero ¿cómo esperan que sea el mejor video si es el primer video que estás haciendo? O sea, no tiene sentido. Cuando grabé este video no me sentía tan yo. O sea, era así como, quiero hacerlo, pero no quiero fallar. Siento que copié ciertas cosas de algunos youtubers. Sin embargo, me siento muy contento de haber hecho este video, porque ya si rompes la primera barrera, ya lo demás te fluye. Aunque lo veo y sí me da un poco de vergüenza, como me dan vergüenza los videos que hacía cuando era chiquito. Así igual. Y no sé, por ejemplo, en el segundo video que subí, que fue el de enjambre, no me gusta porque no pensé en mi público en ese video, en el segundo. Y por ejemplo, el de semestres pesados, yo quería hacerlo porque estaba en la escuela, me sentía muy presionado y dije, pues, ¿cómo lo arreglamos? Incluso varios compañeros me ayudaron, pero no es mi mejor video, tampoco me gusta. Si tuviera que escoger un video de los que he hecho en estos 4 años hasta ahora, tendría que escoger el de Rejuvenex. Ese definitivamente es uno de los mejores videos que he hecho y que me ha gustado. El vlog de la boda de mis amigos, ese me encanta, cómo quedó súper editado. Por ejemplo, el video que tiene más visitas hasta ahora es el de visitas incómodas. Creo que es el que más reproducciones tiene, si no me equivoco. Y bueno, fuera de eso, he grabado infinidad de cosas. No saben cuántas veces grabé para volver a regresar a YouTube y no lo hacía, simplemente no lo hacía porque tenía miedo y dije, ya me fui, ¿cómo voy a regresar si ya van 3 años que no he subido un video? Pero bueno, nenas y nenes, creo que todo radica en que uno haga lo que le guste sin dañar como la forma de pensar de las demás personas. Si vas a hacer algo, o sea, sí tiene que enfocarte mucho en lo que a ti te gusta hacer, pero no vas a hacer algo que no es, se ve bien, no es correcto para, ni siquiera para ti, para tu moral, para lo que tú crees, para lo que tú sabes. Yo siento que los videos que he hecho hasta ahora han sido buenos, y algunos han sido malos, pero no me arrepiento de haberlos hecho porque es algo muy yo, es yo, ¿no? Y poco a poco vas progresando. Me hubiera gustado ver mi progreso como youtuber en 4 años, o sea, cómo empecé y cómo fui poco a poco. Lamentablemente no fue así, o sea, yo empecé, tuve un cortón de 3 años y regreso siendo yo. Así soy frente a la cámara, como estoy siendo con mis amigos, así hablo. Entonces me hubiera gustado ver el progreso, les digo, pero no, tristemente no fue así. Así que bueno, queridos nenes y queridas nenas, ya hice este video en conmemoración a mis 4 años en YouTube. Creé mi canal el 31 de marzo del 2013 y este primer video lo subí el 1 de abril. Pero bueno, nenes y nenas, gracias por estar apoyándome todo este tiempo, mis locuras. Y bueno, ya me despido porque siento que este video ya quedó demasiado, demasiado largo. Gracias por ver los videos, los quiero muchísimo. A todos los que han estado conmigo en estos 4 años que he estado en YouTube, yo los quiero, yo soy Nenemote. Cuídense y nos vemos. No, esperen. Nene del pasado, ¿podrías despedirte, por favor? Yo los quiero. Creo que eso se...
sería todo, así que nos vemos después, se suscriben. Ok, ya, sí, ya me voy, adiós. No pude haberlo dicho mejor. Gracias y se suscriben a todos. Gracias por todo. Y vamos a seguir, vamos a seguir. ¡Adiós! Ay, no. Hasta debería sortear esta gorra, no, porque la quiero mucho. Me la regaló mi mami.